Antes de continuar con el siguiente vídeo, quiero decir que voy a volver a resubir tanto las curiosidades como la previa, ya que esto es animación, me ha dado copyright y me ha cerrado lo que los dos vídeos. Así que espero que disfrutéis y lo apoyéis tanto como apoyasteis el vídeo anterior. Y siento las molestias, chicos, pero no tengo culpa de que me haya dado un copyright. Pero bueno, aquí tenéis otra vez estos dos vídeos. Pero bueno, chicos, bienvenidos de nuevo, que vamos a medio retomar lo que son las curiosidades del capítulo de Dragon Ball Super. Lo iba a grabar ayer a la una y pico de la mañana, pero dije yo, como lo haga, a lo mejor me pegan una paliza por aquí. Lo primero que quiero recalcar es la animación que ha tenido el capítulo. Ha sido espectacular para mi gusto, incluso mejor que Dragon Ball Z. Los mejores capítulos, ha sido alucinante. Y ojalá, por Dios de mi vida, que en todos los capítulos haya esta animación. En el siguiente, cierto es que flojea un poquito, pero se sigue viendo bastante bien. Decir que luego tendréis lo que es el adelanto del siguiente capítulo, donde vemos a los Namekusein y todo, que es completo, porque por lo que veo en la previa del capítulo que echan justamente, que el de la tele, está como un poquito cortado, o sea que no se ve la previa entera, pero luego os la voy a traer al canal, porque si buena gente y estáis dando like, como dais like me estáis dando poder, y como me dais poder pues traigo más vídeos, porque si buena gente y tengo el corazón blanco y no oscuro como más infinita. Bueno, vamos a hablar primero del capítulo y las curiosidades a mi gusto que he visto yo y que han estado todos guapos y más flama, como bien digo, la animación, es que no paro de decirlo, en Twitter yo estaba flipando, la animación increíble, capítulo de lujo, buena batalla, la fusión me ha encantado. Y dije que se colaron un poquito con el poder, pero finalmente no, lo iré explicando todo poco a poco. Lo que sigo sin explicarme, vamos a ver, si tú te estás cateando con alguien, pues te está cateando, Goku se está cateando sin ki apenas, porque recupera el ki, y a Rafa lo está diciendo en todos los vídeos. Sí, pero como recupera el ki, yo no sé si es una especie de mago o algo, pero va recuperando ki, no sé, es una especie de dios. Es dios. Eso mismo. Vamos a hablar de Kale, que se vuelve a transformar en Super Saiyajin legendario. Aunque es raro, porque en una parte de varios capítulos anteriores, Kale logró controlar lo que es el Super Saiyajin legendario, ahí con los ojos ciegos, que no tiene pupila, porque dice, mira, ¿para qué quiero ver si te voy a pegar una paliza igualmente? Pues aquí vuelve a descontrolarse al principio del episodio, pero luego, cuando Califa le dice, te di la manita, ya sabes tú y yo, tijerita, bim, bam, bum, controla lo que es Super Saiyajin legendario. Yo tenía dudas cuando lo vi en japonés, digo yo, ¿en verdad ha vuelto Super Saiyajin 1? Pero no, Kale está en Super Saiyajin legendario en toda la batalla contra Goku. Ya sé que Super Saiyajin legendario, digamos, supera o medio iguala al Super Saiyajin Blue. Yo creo que lo iguala un poquito, no, un poquito más, tampoco nos pasó. Medio iguala al Super Saiyajin Blue de Goku, el Super Saiyajin legendario. Por eso, Kefura, o Califa, como queréis llamarla, es que Califa más bonita, porque es una actriz porno, es tan poderosa. Pero vamos, que finalmente, gracias a la mano de Califa, que sinceramente, si me da a mí la mano esta mujer también, pues con esos pechotes que tiene, yo me volvería blando también. Hace que recupere lo que es la conciencia aquí la señora Kale, se le salta una lágrima. Hay gente que dice que son hermanas y gente que dice que son amigas. Yo pienso que son amigas, de hermana no tienen nada, porque Califa está más sexy, la verdad. Kale tiene un poco cara de, no sé, de que está adormilada. Pero bueno, finalmente Kale controla el Super Saiyajin legendario y se une con Mia Califa para luchar contra Goku, Super Saiyajin Blue. En el momento en el que Kale se descontrola con Tolki ahí en plan, mira que os reviento la cabeza, que sois todo un poquito tonto, que estoy un poco loca, coño, hace inmutarse a Jiren, cosa que no hace ni siquiera Goku en Super Saiyajin Blue, creo, porque en la previa se ve que se mueve un poquito y quizás sea el Super Saiyajin Blue de Goku que hace que Jiren se mueva un poco. Me refiero a la previa del siguiente capítulo cuando Goku se transforma en Super Saiyajin Blue. En plan, anda, ese fuerte, le voy a ganar porque yo soy marcianito y gano a todo el mundo. Pero vamos, que Kale en el Super Saiyajin legendario hace temblar un poquito lo que es a Jiren. Imaginaos que fuera que la fusión de mi novia y de Kale. Luego también esta curiosidad que aparece lo que yo llamo el Capitán Picha, porque tiene una P de picha, o Capitán Rocket, como queréis llamarlo, que yo creo que hace un pequeño homenaje, porque ya que se va a medio enfrentar contra Freezer, a Jinju, con las poses de baile, la actitud un poquito de subnormal, porque es un poco subnormal, yo soy buena gente y lo tengo que decir, y es capaz de cambiar su forma a más velocidad, y tan velocidad que Freezer dice, mira, paso de allí, que eres un poco tonto, la verdad, me caes un poco gordo. Y entonces, pues bueno, es una, yo creo que es un guiño al gran Saiyaman y a Jinju, que ha metido lo que es en este episodio este Capitán Rocket, que dudo que dure mucho, que tiene pinta de que va a pillar más rápido que nada. Aunque creo que la previa del siguiente capítulo logra enfrentarse contra el número 17 o número 18, es lo que se ve. Goku no está pretendiendo derrotar ni a Kale ni a Califa, ya que ahora mismo en Super Saiyajin God 2, que es cuando se transforma, podría vencer tanto a Kale como a Califa súper fácilmente. Evidentemente, lo que él hace es, digamos, jugar con ellas
entrenándolas. Y al menos deja el tirito a Freezer, pero esto evidentemente lo sabemos. Tampoco somos tan tontos, digo yo, aunque a lo mejor alguno se ha perdido por el camino. Lo que está haciendo es entrenar tanto a Kale como a Khalifa, no solamente para ella, sino para él mismo y recuperar su poder. ¿Por qué? El misterio de la vida. La vida tiene mucho misterio, pues entonces lo que hace Goku. Yo me rayo un poquito porque cuando se transforma en Super Saiyan Goto, normalmente es super canijo, ¿no? O sea, adelgaza bastante, se ve la cara más joven. Y en este capítulo quizás le han puesto la mirada más agresiva, cosa que la verdad es un acierto total. Y sí que pierde un poquito los músculos. Estoy viendo aquí la escena donde pierde un poco, pero madre mía, cuando yo he visto la animación y he visto el gesto, el rostro que han dibujado a Goku Super Saiyan Goto, he flipado en colores. Vamos a ver. Goku también vuelve a utilizar la técnica del Taijoken, aquí que la técnica de Tenshinhan, que también sabe hacer la Krillin, Goku y creo que alguien más, creo que sí, Trunks del futuro también sabe hacerlo. Pero también enseña técnicas nuevas, como la que yo llamo la pistola de Ki. ¿Por qué pistola? Porque hace BAM y empieza a tirar rayos de Ki, como en Yuyu Hakusho. Luego también hace otra técnica que es como un pequeño homenaje, creo yo, a Yancha, que es como una bola asesina perseguidora. Y a Rafa, mi nuevo nombre le pone, es que pega este nombre. Pues también hace lo que es una especie de bola, donde empieza a seguir a su rival, cosa que también me alegra un montón, porque no son técnicas super mega suprema, pero Goku está mostrando técnicas bastante nuevas y que pura. La fusión de Kale y de Mia Khalifa, que ya sé que los potas se lo logra dar el señor todopoderoso, guapo y delgado, porque no gordo, construcción de cuerpo, ¡champa! Se lo da en plan, mira, utilízalo. Lo que sí que hay mucha gente que tiene dudas porque dice, cojones, los pendientes no se puede utilizar y está descalificado. Creo que no, creo que se referían a armas, en plan llevarte una espada, llevarte una pistola, una semilla de ermitaño, aunque a lo mejor los pendientes deberían descalificarlo porque también son objetos que te hacen más poderoso. No sé cómo acabará, pero yo me estoy imaginando, la verdad, o que Freezer acaba con Kefura, o que son descalificadas, que no creo que sean descalificadas, pero molaría en plan porque dice, mira, la has liado, está descalificada. Y ahora lo más importante, vamos a hablar del poder de Kefura, o de Mia Khalifa, como queréis llamarlo. Yo le llamo Mia Khalifa, aunque también le llamo Kefura, depende de la circunstancia, el momento y el tiempo. A ver, mucha gente tiene dudas en plan, tío, que se ha vuelto más fuerte que Goku Super Saiyan Goto, que lleva entrenando 500.000 años, que no es normal, que se han fumado aquí. Sencillamente, el Potala fusiona los poderes tanto de una como de otra, no solamente eso, sino también le aumenta más el poder, ¿vale? Si Kale en Super Saiyan Legendario es un pelín más débil que el Super Saiyan Blue, imagínate si le pones el poder de Khalifa en Super Saiyan 2 más un incentivo de la fusión de poder, evidentemente, lo que hace es que o sea igual o que supere el Super Saiyan Blue, y yo creo que lo va a superar, ya que no se sabe exactamente el poder que puede llegar a tener lo que es Kale, y evidentemente con la fusión y mi novia Khalifa, pues entonces lo que hace es poder controlar todo este Ki, y lo que pasa es que evidentemente pues supera el Super Saiyan Goto, así que poco más que decir el capítulo de las curiosidades. Me ha encantado la animación, hasta tremendo. O sea, sobran palabras más para decir esto. Incluso lo he visto en japonés antes de verlo en español. No hay más curiosidades realmente que sacar solamente el poder de Kefura, que realmente creo yo que podría llegar a Vegito Super Saiyan Goto o base tranquilamente, y sin ella ser un Super Saiyan Dios. La verdad es que tú imagínate que esta mujer alcanza Super Saiyan Goto o Blue. Yo creo que será incluso más fuerte que Vegito Blue. Vegito Blue ya sabéis que está al nivel de Bulma, que lo dijeron en el manga. Y que Kefura yo creo que más o menos podría medio igualar al menos el Super Saiyan Rojo de un Vegito tranquilamente. Pues lo que yo pienso. Vegito de la saga de Buu era la fusión de Goku en Super Saiyan 3 y de Vegeta en Super Saiyan 2. Y aquí, por ejemplo, pues el Super Saiyan Legendario es superior evidentemente al Super Saiyan 3. Y Khalifa, que no creo que sea más fuerte un Super Saiyan 3, si fusionamos esas dos cosas, pues evidentemente o da el nivel de un Super Saiyan Blue o quizás un poquito más. Sin más que decir, os dejo esto. Luego habrá hablaré de la previa del capítulo 115, así que no te lo pierdas. Hoy va a ser un vídeo de información, que os gustó mucho el de ayer, lo agradezco un montón, muchas gracias, echad mucho de menos ese apoyo en el canal. Y mañana vais a tener un vídeo de Dokkan Battle y de Naruto. Vamos a darle una última oportunidad a Naruto, que si os gusta bastante, pues traeré más. Dejo esto aquí, que me estoy enrollando bastante, que si no va a ser en plan hasta que llegue a los 10 minutos, pero no, vamos a cortarlo antes, que quiero ganar un poquito menos de dólar. Ya, Rafa, ¿verdad? No, es broma. Pero bueno, dejo aquí el vídeo y luego no te pierdas la previa. Y apoya a tope para que haga más vídeos de este estilo. Y ponme en los comentarios tus curiosidades que has tenido de este capítulo. Viva Krillin con pelo y sin pelo, que está más guapo. Viva el poder de las cabras. Pero bueno, chicos, ¿esto qué es? Yo subiendo dos vídeos de Dragon Ball Super en un mismo día. Esto no te lo esperaba, ¿eh? Todo esto gracias
a vuestro apoyo que me estoy dando últimamente en el canal y eso me motiva más a subir vídeos. Así que dale los likes y buena gente, cojones. Bueno, vamos a hablar de la previa del capítulo número 115 de Dragon Ball Super, que principalmente lo que podemos apreciar es a los Namekianos o Namekusein, como queréis llamarlo, que están luchando ahí con Gohan y Piccolo, ¿eh? ¡Wow, eh! Lo que queríamos ver, la verdad, es que me interesan tan... No sé ustedes, ponedme en los comentarios vuestra opinión, que os voy leyendo. Y os doy corazoncito de vez en cuando. Vuestra opinión, a mí me interesa tan poco los Namekianos del universo 6. Es que creo que la han implementado bastante mal en el torneo. Sobre todo los Namekianos, tanto como Piccolo como Gohan. O sea, no han brillado nada, ni como Krilin, que brilló poquito, pero algo brilló, como Muten Roshi o como todos los demás participantes. Número 17, sí, un poquito, número 17 sí, que no han brillado. O sea, no están brillando ni Gohan ni Piccolo. Y Gohan es un personaje que prácticamente todos los esperamos y no está haciendo absolutamente nada en el torneo. Es más, está quedando como si fuera muy débil. Pero bueno, habrá en una parte del capítulo de la semana que viene donde se verá luchar a estos, y Gohan utilizará un Masenko y los Namekianos botirán bolita asesina. Es que no saben otra cosa, me están defraudando mucho. De todos modos, yo he perdido la fe ya en Gohan. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar? Ah, también hay un choque de poderes que se ve justamente al principio, si lo apreciáis ahí en el primer milisegundo de la previa, de Goku y Kefura. Ya sabéis, mi novia, que está fusionada con otra mujer. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor me lleva a las dos. Bueno, Goku se transformará en Super Saiyan Blue y dice que tendrá que usar el Kaioken con el Super Saiyan Blue. Si no, no podrá hacer frente a Kefura. Eso me parece correcto. Pero bueno, a ver cómo lo hace, ya que al utilizar el Kaioken con el Super Saiyan Blue, eso sí que debería agotarle. A mí ya no me cuentes historia, que si utiliza eso no puedes recuperar ki. Es imposible, el Kaioken te mata, te va agotando el ki. Así que espero que no hagan que utilice el Kaioken con el Blue y esté tan normal, la verdad. También vemos al número 17 y 18 que lucharán, al menos una mini parte, contra el Capitán Pene. Yo lo llamo Capitán Pene, que está transformado en Super Pene, porque te ponía una P para poner Super P de Super Pene, que será golpeado por número 17. Espero que no dé batalla, que este personaje la verdad es que me da un poco de asco. Más asco me da la Teletubby, pero este también me da asco. Y también se muestra el aspecto de Kefura en Super Saiyajin legendario. O sea, yo creo que es legendario, pero como tiene el pelo verde, será como el Super Saiyajin legendario, digo yo. Aunque sí que molaría... Es que ya es raro, tío, porque... Está Super Saiyajin 1, 2, 3, legendario, Super Saiyajin Goto y Super Saiyajin Blue. Y en modo base que Fura parece que supera a Goku en Super Saiyajin Goto, así que no sé a qué, cómo, digamos, poner bien las escalas de poder si fuera un Super Saiyajin legendario. Poquito más, ponedme en los comentarios cómo, si os gusta el Super Saiyajin legendario o uno, no sé qué será, de que Fura. Yo espero que se transforme en Super Saiyajin 2 y 3 para hacerlo más coherente, aunque lo dudo. Y hay un rumor de que dice que Freezer derrotará a Kefura, espero que no, pero bueno, aunque vamos, si derrota a los Namekianos y a Kefura, el universo de Champa se va a la mierda. Así que, a ver qué es lo que pasa. Dar un like para más curiosidad de anécdota y previa de Dragon Ball Super, que mañana va a tener dos gameplay. Como hoy no había gameplay, pues mañana habrá dos, de Goku y de Naruto, vamos a mezclar ahí todo guapo, todo flama. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, que antes subí las curiosidades del capítulo anterior, así que si no lo has visto, vete a verlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo, y ponedme en los comentarios qué opináis de los Namekusein, que quiero saber vuestra opinión, si no por aquí, por Twitter, donde queráis. Y también de la transformación de que fueran Super Saiyajin legendario o uno, no sé lo que es exactamente, porque ya hay una lía con las escalas de poder. Porque tú no, imagínate que alcanzan Super Saiyajin Dios o Blue. Entonces, ¿qué nivel de poder es? Más que Chenosama, es que es eso, tío. Las escalas de poder, mía, me rayan un poco. Ponedme en los comentarios qué opináis de todo esto, y viva... las cabras. Y ya está, recordar, concentrar aquí en las tetas, potencial infinito y eres Jesucristo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mira,